Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al día miércoles 25 de noviembre de 2020. Hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a hablar sobre la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Ustedes se preguntarán por qué cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pues les comento rápidamente, eso comenzó en el año 81 en recuerdo del asesinato de las hermanas Mirabal. Patria, Minerva y María Teresa, conocidas en República Dominicana como las Mariposas. Ellas fueron asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y se convirtieron en un símbolo a nivel mundial de la lucha contra la violencia de género. La violencia de género, lastimosamente, pues es una situación muy real en todo el mundo y El Salvador no es la excepción. Hay violencia física, hablamos constantemente de feminicidios a través de los diferentes espacios informativos. Hay violencia psicológica, la que ocurre y que a veces se da de forma muy silenciosa. Hay violencia económica, que también pues, representa una desventaja de las mujeres en su misma condición de familia. Así que todo esto es importante que lo visualicemos y que no lo naturalicemos. Y es por eso que hoy, 25 de noviembre, vamos a dedicar ese espacio de la entrevista de Hechos AM a hablar de este tema. Y vamos a saludar de inmediato a nuestra invitada de esta mañana. Ella es Ana Elena Badilla, representante residente de ONU Mujeres en El Salvador, Ana Elena Badillo. Un gusto, ¿Badilla? Sí. Bueno, un gusto, Ana Elena, bienvenida, un gusto saludarla aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Muchas gracias, Manuel, muy buenos días a usted y a todas las personas que nos están mirando esta mañana. Y pues sí, es... me parece excelente que podamos hablar esta mañana justamente del motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día contra la Violencia a las Mujeres, como usted lo señalaba. Hay mucho que hablar porque hay muchos desafíos todavía, a pesar de que hay avances, hay muchos desafíos para las sociedades en contribuir a reducir la violencia contra las mujeres y las niñas. En un día como hoy, las redes sociales están saturadas de mensajes hablando de la importancia de luchar contra la violencia contra las mujeres. Hay mensajes de gente muy famosa, hay mensajes de activistas de derechos humanos, hay mensajes de políticos hablando de la necesidad de eliminar la violencia hacia las mujeres. Pero hay una situación de que en medio de todos estos mensajes hay gente muriendo. De hecho, nosotros hoy estábamos dando datos sobre una persona asesinada en las últimas horas y que fue asesinada a puñaladas. Y estamos hablando de que estamos en las vísperas, estábamos justo en la víspera de este día en el que se habla mucho de violencia hacia las mujeres. ¿Por qué continúa ocurriendo esto a pesar de tantos mensajes y de tanta solidaridad y de tanto, elemento que se suma a esta lucha? Sí, todavía, lamentablemente, siguen ocurriendo estos hechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía hay factores que inciden, ¿verdad? Que no ayudan, todavía que no contribuyen mucho a ponerle fin a la violencia contra las mujeres. Pero bueno, debo decir que a nivel regional, por ejemplo, para ir aportando algunos datos sobre la situación, claro. Más bien a nivel global, Manuel, es tan grave que se estima que una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido alguna vez en su vida alguna forma de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, económica, ¿verdad? Y en el caso de América Latina, especialmente refiriéndonos al feminicidio, que es la forma más grave de violencia contra las mujeres, ¿verdad? El año pasado, 2019, hubo en América Latina al menos 3.300 mujeres víctimas de feminicidio. Es una cifra alta, ¿verdad? Y de hecho, Ana Elena, podemos sumar a esto que 2019 en El Salvador cerró con 287 feminicidios. Así y eso es lo que nos da un indicador que El Salvador, a pesar de ser un territorio muy pequeño y a pesar de, de mucho que se habla también de esto, sigue siendo un punto focal de situaciones que, violentan los derechos. Así es, así es. Y eso que tenemos que decir, Manuel, que se ha venido reduciendo la tasa de feminicidios. La tasa de feminicidios es como un referente muy importante porque la cantidad de personas o de mujeres que han sido asesinadas valoradas por cada 100.000 personas. Entonces, en el caso de El Salvador, esto es muy importante. En los años 2000, todavía ahorita, el 2017, no hace mucho, El Salvador tenía lamentablemente uno de los primeros lugares en América Latina y en el mundo con la tasa de feminicidio más alta. Estábamos con 13.46 mujeres asesinadas por cada 100.000 en el año 17. Esto es muy alto para la región y para el mundo.
dichosamente empezó a haber una tendencia a la disminución y luego en el al 2019 bajó a 10.97, perdón, en el 18, y el año pasado, en el ya 19, bajó todavía más a 6.48. Eso quiere decir que sí hay una tendencia importante a la baja en claro. la cantidad de feminicidios en el país, pero todavía tenemos desafíos, ¿verdad? Todavía las cifras siguen siendo altas y todavía tenemos que tomar más medidas para evitar que se den estas muertes de mujeres. Hay datos que son muy interesantes. Durante la pandemia se disparan los casos de abusos y los casos de violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Esa es una situación de que se está visualizando hoy, cuando ya, digamos, la pandemia lleva, en el caso de El Salvador, de marzo uh-huh. a noviembre, y estamos hablando de hechos que han estado ahí en los hogares. Así es, claro. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque la pandemia, recuerden que al llevarnos a una situación de cuarentena, estar las familias en el hogar, hay mucho más tiempo de las familias compartidas en medio de circunstancias muy difíciles, ¿verdad? De tensiones, de preocupaciones por la salud, por la situación económica. Sabemos que mucha gente perdió su empleo claro. durante este tiempo, o algunos les redujeron sus ingresos, las que tenían pequeñas empresas, muchas tuvieron que cerrar o se redujeron sus actividades. Entonces, hay muchos factores que se suman más todavía para agravar la situación de violencia en el periodo de pandemia. Y esto hizo que se incrementara también el número de denuncias por violencia contra las mujeres. La Policía Nacional Civil estima que en el periodo de cuarentena en el país, se incrementó las denuncias en alrededor de un 40%. Y esa es la estimación también global. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estimado que en todo el mundo también hubo un incremento de un 40% de la violencia contra las mujeres en el periodo de pandemia. ¿Qué otros factores incidieron en esto? Bueno, este tiempo compartido en los hogares, la mayor carga del trabajo doméstico sobre las mujeres. Para la mayoría de las mujeres esto ha sido una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque los niños están en la casa, no están en la escuela. Entonces ahora las madres tienen que hacer su trabajo, aquellas que realizan, que pueden hacer teletrabajo, claro. están haciendo su trabajo remunerado, digamos, dentro de la casa, haciendo el trabajo de la casa, cuidando a las niñas y los niños, viendo que tengan sus lecciones virtuales, las que pueden tener, porque tampoco no todos han podido tener lecciones a través de internet. Claro. O sea, el cuidado de personas enfermas o mayores también se ha visto afectado, porque muchas otras no podían, digamos, las personas que realizaban las tareas de cuidado no podían viajar, el sí. transporte se suspendió, entonces eso también se ha recargado sobre las mujeres. Entonces, todos estos factores han hecho que realmente durante la pandemia la violencia aumentara. Digamos, esto ya se sabe, en situaciones de emergencia en general siempre el riesgo de aumento de la violencia contra las mujeres es alto, ¿verdad? Y ya lo vimos ahora muy claramente durante esta pandemia, ¿verdad? De hecho, yo tengo un dato acá, Nelena, que dice que entre marzo y abril, cuando comenzaba la pandemia, se registraron en El Salvador 13 feminicidios, una cifra que todavía era mayor incluso a las muertes por COVID-19. Uh-huh. Si se comparaban las dos situaciones, era más grave la situación de violencia hacia las mujeres que la misma pandemia cuando estaba comenzando. Así es. Nosotros empezamos a monitorear esas cifras y encontramos, en efecto, ¿verdad?, que hubo un momento determinado en que la cantidad de feminicidios era más alta que la cantidad de mujeres infectadas por el COVID, ¿verdad? Entonces decíamos, bueno, ¿cuál es la pandemia más grave aquí? Entonces, la pandemia más grave era el feminicidio, ¿verdad? Y en efecto, como usted dice, y igual con la violencia en general, de acuerdo a, claro. a los datos de la Fiscalía, de marzo a junio de este año se presentaron 1.324 denuncias por violencia. Y eso que muchas mujeres no denunciaron, porque justamente durante la cuarentena les resultaba mucho más difícil. Recuerden, hubo un periodo bastante estricto de la cuarentena en que las personas no podían salir, excepto para el supermercado o la farmacia. Eso significaba que las mujeres no podían salir a denunciar la violencia o a buscar apoyo. Así que esto ha sido un reto muy fuerte, de verdad, para toda la sociedad, pero muy particularmente en términos de violencia, la pandemia ha multiplicado, ¿verdad?, los riesgos y ha incrementado las cifras. Hay dos puntos importantes cuando se habla de la denuncia, Ana Elena, y me gustaría que los visualizáramos. Ajá. Primero, muchas mujeres no denuncian porque están atemorizadas. Así es. Y viven en una situación en la que su casa se vuelve como una especie de prisión. Uh-huh. Y que saben de que si denuncian, esto puede traer consecuencias, así tal es. Vez para ellas, tal vez para sus hijos, tal vez para su grupo familiar en general. Así es. Eso es uno. Y lo otro
es la situación de que la que se atreve a denunciar, muchas veces hay una reacción tardía de las instituciones. Y en el caso de El Salvador lo hemos visto, porque incluso el proceso para llevar, digamos, adelante una situación a nivel judicial implica una serie de pasos y que durante todo ese tiempo esta persona está expuesta porque pone la denuncia, pero tiene que salir nuevamente a la calle y estar muchas veces frente a su agresor. Esto me imagino que ustedes lo visualizan también como organismo que estudia esto. En el año 2017 se llevó a cabo acá en el país la primera encuesta nacional sobre violencia, en coordinación con el DIGESTIC y el Instituto de las Mujeres. Y esa encuesta reveló que solo el 6% de las mujeres denuncian la violencia. Solo el 6%, o sea, solo 6 de 100 mujeres denuncian. O sea, quedan 94 casos de violencia contra las mujeres que no se denuncian en el país. ¿Por qué? Bueno, en parte por estos factores que usted está señalando, pero además porque las mujeres, sí, tienen temor, porque las mujeres piensan que no les van a creer, ¿verdad? Que es inútil acudir a las instancias si después no las van a apoyar, ¿verdad? Si después no les van a dar seguimiento, no les van a dar acompañamiento. Ellas tienen que regresar a la casa de nuevo y lidiar con el agresor, ¿verdad? Por falta de recursos, en muchos casos las mujeres tampoco tienen recursos para poderse desplazar hasta donde, ¿verdad? Hasta la fiscalía o hasta la policía o al ISDEM o a las instituciones que dan apoyo. Entonces, es cierto que hay muchos factores que limitan la denuncia y yo creo que aquí lo que necesitamos, y se está avanzando en eso, es mejorar la coordinación y la atención de los servicios. Nosotros consideramos que los servicios de atención a la violencia contra las mujeres son servicios esenciales para una sociedad, así les llamamos, hemos hecho también análisis para ver dónde están las deficiencias. Hay problemas de coordinación a veces entre las instituciones, ¿verdad? Que no se hace la referencia rápida, ¿verdad? Cuando una institución recibe la denuncia, tiene que hacer una referencia rápida a otras que tienen que dar seguimiento. Nosotros venimos trabajando, por ejemplo, con las Unimujer ODAC, que son las unidades de la Policía Nacional Civil especializadas en atención a violencia contra las mujeres, que son una de las que principalmente reciben denuncias contra las mujeres. Pero de estas unidades, que hay más de 35 en el país, no hay en todos los municipios, ¿verdad? O sea, tenemos 35 en todo el país, o sea, faltaría mucho, pero también está la Fiscalía, está el ISDEM, está la Procuraduría, que también reciben denuncias, o a través del 911. En este periodo de la cuarentena, eso debo decir, en Naciones Unidas hemos, a través de una iniciativa que llamamos la Iniciativa Spotlight, que tiene apoyo de la Unión Europea, hemos apoyado a la Corte Suprema de Justicia, al ISDEMO y a la Fiscalía General de la República para reforzar las líneas telefónicas de atención. La Corte abrió durante este periodo una nueva línea de atención telefónica, el 198, el ISDEMO, que tiene el 126, reforzamos con más líneas, con más personal capacitado para que pudieran tener más capacidad de atender las llamadas, lo mismo la Fiscalía. Entonces, creo que hay esfuerzos importantes en las instituciones que están dando resultado, pero que todavía se deben profundizar más, digamos, estas mejoras que se están haciendo, ¿verdad?, en el sistema de justicia. Anelena, hablamos de la denuncia, hablamos de la prevención, pero ¿qué pasa cuando las mismas mujeres naturalizan el hecho de la violencia hacia ellas? Porque muchas veces el sistema de crianza, el sistema de vida que tenemos en países como en El Salvador, lleva a naturalizar el hecho de ser víctima de violencia. Mujeres y hombres naturalizamos la violencia, Manuel, ¿verdad? No solo las mujeres. Le voy a dar otro ejemplo. Tenemos un proyecto muy interesante también sobre violencia contra las mujeres en el transporte. Este es un proyecto que llevamos a cabo con la Municipalidad de San Salvador y la de Santa Tecla. Y en ese proyecto nos hemos encontrado la cantidad de formas de violencia que se dan contra las mujeres dentro del transporte público, el acoso sexual, la violencia sexual que se da contra las mujeres en el transporte, y eso lo hemos naturalizado. Entonces, muchas mujeres que viven violencia dentro de los autobuses porque viajan diariamente y digamos, esto se redujo obviamente durante la cuarentena. Claro. Pero esto es lo que ocurre normalmente, y ahora que se empezaron a restablecer los servicios de transporte público, las mujeres lo empiezan a vivir de nuevo, cuando van a la escuela, cuando van al colegio, cuando van a su trabajo, cuando van al mercado. Sufren acoso sexual dentro del bus. Y muchas mujeres dicen, ay, cuando yo veo que se subió fulano de tal, que ya es conocido porque es un acosador, es un agresor dentro de los autobuses, y muchos de los estudios que tenemos y de las entrevistas que hemos hecho a las mujeres sobre este tema nos dicen es que ya conocen que hay hombres que se suben a los autobuses solo para acosar a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hace la mujer? Mejor se baja del bus.
O mejor no se sube cuando ve que va fulanito, que ya tiene fama de ser un acosador, entonces prefieren no subirse. Entonces, esa es una manera de ellas de autoprotegerse, digamos, porque claro. Dice, ahí nadie me va a ayudar. Cuando yo me subo al bus y el hombre me está agrediendo, nadie dice nada. Es increíble. Hay casos documentados hasta de violaciones dentro de un autobús. Es decir, uno se pregunta, ¿cómo puede ocurrir una violación dentro de un autobús? Pero ocurre. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera lo hemos naturalizado. Entonces, mucha gente no reacciona ante la violencia, ¿verdad? Porque ahí todos deberíamos tener, todas y todos, la responsabilidad también de poner freno a ese tipo de situaciones cuando somos testigos de situaciones de violencia. Pero es cierto que se ha hecho tan parte de la cultura, ¿verdad? Que lo vemos como normal. Antes era más común escuchar decir frases como que si es el marido, él tiene derecho a disciplinarla golpear, y a golpearla, ¿verdad? Que él puede golpearla. Es decir, esto ya cada día es menos aceptable, cada día es más censurado y menos tolerado. Pero aún así todavía hay mucha gente que cree que el hombre tiene el poder y que puede hacerlo de agredir a las mujeres. Hay datos que contrastan. ¿Por qué a veces los organismos de mujeres y que velan por los derechos de las mujeres tienen unos datos sobre feminicidios y las autoridades tienen otros? Ese es un problema serio, Manuel. Hay muchas razones para la divergencia en los datos. En primer lugar, la ley salvadoreña tiene dos figuras que regulan, digamos, los homicidios de mujeres. Una es el feminicidio específicamente y otra son las muertes violentas de mujeres. En otros países solo existe el feminicidio. Entonces, digamos, esto no se llama a confusión. Para que se califique de feminicidio, el delito tiene que haber ciertos requisitos que están establecidos en la ley. Claro. Entonces, cuando se da un asesinato de una mujer, la fiscalía tiene que valorar si realmente calza dentro de la figura del feminicidio o si no, entonces es una muerte violenta de mujeres. Esta situación que está en la ley ha generado cierta dificultad entonces para registrar los datos, porque entonces, por ejemplo, la policía todo asesinato de mujer lo procesa como feminicidio, pero después puede ser que la fiscalía, cuando ya recibe el caso y lo califica, lo recalifique más bien y diga, no, sí, en realidad no era feminicidio porque no cumple con todos los requisitos de la ley, esto más bien es una muerte violenta de mujer. Entonces, eso es lo que ha generado en gran parte esta divergencia en los datos. Entonces, a veces, entre las mismas instituciones del Estado hay divergencias que se han querido reducir, digamos, hay conciencia del problema y entonces se ha creado una comisión donde están las tres principales instituciones involucradas en esto, que son la Fiscalía, la Policía y la Corte. Entonces, ellas tres han tratado de crear un sistema de registro único de información, ¿verdad? Hay un avance en ese sentido. Porque sí, a veces también las ONGs tienen otros datos, ¿verdad? Las ONGs a veces utilizan como fuente a la policía, pero otras veces utilizan los medios de comunicación. Entonces, esto genera también esta divergencia que usted señala en los datos. Estaba leyendo algunos reportes y también algunos informes elaborados por organismos de mujeres y ellas señalan que El Salvador es quizá el único país de América Latina que tiene tipificado el delito de suicidio feminicida. Ah, sí. Entonces, esto dicen comenzó a discutirse allá por el año 2012, pero hay una realidad que se esconde también a veces dentro de los suicidios o entre los suicidios de las mujeres. Exacto. Y que es muchas veces es un suicidio inducido por las mismas situaciones que van empujando a la persona hasta llevarla al límite. Así es, así es. Esa figura, como usted bien lo dice, no existe en otros países. Aquí se incluyó en la ley a raíz de experiencias concretas que se observaron y que habían ocurrido, que en efecto, una mujer que se suicida porque ya no puede lidiar con la situación, ¿verdad? Está la violencia, ella se siente atrapada, está acorralada, siente que está sola, que no tiene apoyo ni de la familia, ni de las instituciones públicas, entonces termina con esta, digamos, medida desesperada, que es el suicidio. Por eso se ha incluido en la ley. Y sí, hay casos, incluso ahora hemos visto a veces cuando hay situaciones, incluso como la pandemia misma, vimos que hubo un leve incremento, que ese es otro tema, pero que es importante mencionarlo, en los suicidios de las personas. Durante el periodo de la pandemia se genera también muchos casos de depresión, ¿verdad?, en mujeres y hombres, y esto los lleva, ¿verdad?, ya en la situación extrema los lleva a un suicidio. Eso ocurre también con la violencia por razones de género, ¿verdad?, que ya la persona desesperada acude a la medida final, que es acabar con su vida. ¿En El Salvador se considera un avance el hecho de tener una legislación para prevenir la violencia hacia las mujeres? De hecho, se ha citado en muchos casos esta ley y se ha tratado de aplicar.
Pero, ¿cuáles considera usted que son, digamos, esos puntos que son importantes en los que se debe fortalecer la lucha contra este fenómeno? Porque en los países existe mucha legislación, exacto, pero a veces la legislación está ocupando anaqueles, está ocupando gavetas, pero lo que pasa en la realidad está muy lejos de lo que la legislación dice. Así es, así es. En efecto, es un avance muy importante contar con esa ley, porque además la ley incluye una variedad de formas y de expresiones de violencia que no se registran en otros países. Eso es muy importante. Pero el desafío está, como usted lo señala, en hacer la realidad, en llevarla a la práctica. ¿Qué requerimos para que esa ley se ponga en práctica y no sea solo un papel muy bonito que ahí quedó? Bueno, se necesita capacitación al personal de las instituciones públicas involucradas en esto, ¿verdad? Es decir, fortalecer las capacidades de la policía, de la fiscalía, del ISDEMU, de la corte, de todos los funcionarios que están relacionados con la administración de justicia es fundamental para que ellos entiendan la problemática, para que puedan manejar mejor los casos cuando llegan a su conocimiento. Necesitamos mejorar los protocolos de atención, ¿verdad? Que el policía que recibió la denuncia o el funcionario que recibe la denuncia sepa qué hacer con eso, a quién la va a remitir y qué no hacer también, porque en muchos casos hay prácticas que son erróneas y que inciden en que más bien la mujer se retracte y no quiera ni poner la denuncia o que luego desista en el camino, ¿verdad? Necesitamos acompañamiento a las mujeres también, y ahí las organizaciones de la sociedad civil hacen un gran trabajo dándole también acompañamiento, orientación y asesoría a las mujeres, porque esta es una situación muy difícil que ellas no deben vivir solas, ¿verdad? Si están solas, probablemente terminen desistiendo, ¿verdad? Entonces debemos acompañarlas. Entonces necesitamos mejor coordinación, yo antes lo mencionaba, mejor coordinación, claro, entre las instituciones, para que realmente la institución que recibe la denuncia la pueda tramitarse, ¿verdad? Y se tomen todas las medidas adecuadas para proteger a la mujer. Si el caso es extremo y ella no tiene recursos familiares y debe salir del hogar, por ejemplo, tenemos que brindarle un lugar, un espacio seguro donde ella pueda estar transitoriamente mientras se va avanzando con el proceso. O sea, se requieren muchas medidas que permitan hacer la ley una realidad, ¿verdad? A ponerla en práctica. Hay datos que son preocupantes, y es el hecho de que los tribunales, que son los encargados de ver casos como los del tema que hoy nos ocupa, están saturados. Y hay una, en El Salvador existe una mora a nivel judicial que es alarmante. Uh-huh. Y los casos de violencia hacia las mujeres no son una excepción. Así hay es. Una mora preocupante también respecto a la atención que se da desde la justicia, uh-huh, hacia estos casos. Uh-huh. En El Salvador se habla mucho de pronta y cumplida justicia, pero incluso algunos analistas dicen que en el caso de la violencia hacia las mujeres, como, uh-huh, en otras situaciones, uh-huh, esta es una deuda que tiene el país. Así es, lamentablemente el tema de la impunidad, ¿verdad? En casos específicamente de violencia es muy alta. Yo tengo un dato ahí. En el periodo de 2013 a 2019, hubo en el país en total 2.694 mujeres asesinadas. Y en ese mismo periodo, según la fiscalía, solo hubo 1.017 condenas por estos asesinatos de mujeres, ¿verdad? Ya fueran feminicidios o muertes violentas de mujeres, lo cual es menos del 50%. O sea, mientras eso ocurra, todavía tenemos un desafío muy, muy, muy grande. ¿Para eso qué se ha hecho? Bueno, se crearon los tribunales especializados, ¿verdad? Claro, hace sí. tres años también se dio un paso muy importante en el país, que fue la creación de estos tribunales especializados en violencia contra las mujeres y discriminación. Esto ha permitido contar con una jurisdicción especializada que conoce, son juezas que conocen de la materia, que han sido capacitadas en esto, que conocen el procedimiento, pero también ya están saturadas, ¿verdad? También ya están saturadas porque el número de casos las rebasa. Entonces, hay mejoras que hacer. Nosotros trabajamos con la corte, hay conciencia en la corte, hay interés, pero bueno, se requiere también de muchos más recursos para que cuenten con el personal necesario, ¿verdad? Que apoye, porque no es labor solo de una jueza sola, sino que requiere de un equipo, ¿verdad? Y de equipos interdisciplinarios que le apoyen en su labor para recopilar la prueba, para ponerla en orden, para tener la evidencia necesaria, para tramitar el caso, ¿verdad? Entonces, se requiere de muchos recursos, y también a veces la misma corte dice, bueno, no contamos con suficientes recursos para eso. Entonces, ahí también se requiere, digamos, voluntad política, incluso cuando se asignan los recursos presupuestarios para que estas instituciones que dan atención a la violencia contra las mujeres puedan tener los fondos necesarios para poder realizar de manera de calidad y de manera oportuna su labor.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos continuamos con la conversación de esta mañana aquí en Hechos AM. Siga con nosotros, tenemos más preguntas para la representante de ONU Mujeres en El Salvador. Continuamos. Mañana de 25 de noviembre de 2020, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy estamos hablando del Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Tenemos con nosotros a Ana Elena Badilla, la representante residente de ONU Mujeres en El Salvador. Ana Elena, me gustaría que identificáramos los diferentes tipos de violencia que hay hacia las mujeres, porque una que golpea a este sector de la población, uno de los tipos de violencia que más golpea a las mujeres es la violencia económica. Y decían que en la violencia económica se sustentan muchas veces los otros tipos de violencia que existen. Pero, ¿cómo ven ustedes el fenómeno y por qué se dice que la violencia económica es tan silenciosa que incluso a veces es difícil identificarla hasta para quien la sufre? Por lo menos ese es lo que decía el estudio que estaba leyendo de anoche y que me parece interesante que lo identifiquemos y lo pongamos en perspectiva para quienes nos sintonizan esta mañana. Así es muy importante que todas y todos entendamos que la violencia no son solo los golpes, ¿verdad? O sea, los golpes son la violencia física y la que normalmente más se ve, es la que es más evidente. Pero la ley contempla muchas otras formas de violencia, la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia económica, que en efecto a veces es muy difícil de ver. Ahorita comentábamos de un caso, recuerden ustedes que tuvimos un caso muy lamentable de una médica en Santana, ¿verdad?, que fue asesinada por su pareja, en donde había un caso claro de violencia económica. A pesar de que ella era la persona que tenía más ingresos en el hogar y la que sostenía económicamente el hogar, esto generó una situación en donde realmente el que tenía el poder y el que disponía de los recursos era su pareja, ¿verdad? Sí. Y esto, bueno, fue generando una situación de violencia que terminó lamentablemente con el feminicidio de esta mujer. Y muchas veces las mujeres, en efecto, como usted dice, nos cuesta darnos cuenta de la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Porque están inmersas en una relación en donde puede haber dependencia emocional, ¿verdad? Es una relación de pareja, la mujer apostó por esa relación, piensa, esta es la persona que yo quiero, con la que quiero vivir, con la que quiero construir una familia, ¿verdad? Pero empiezan a mezclarse diversas formas de violencia que a ella le cuesta identificar. Entonces, yo creo que es muy importante que empecemos, que trabajemos desde las niñas, en la escuela y fuera de la escuela, ¿verdad? En hacer conciencia de qué situaciones son violencia y que tenemos que poner fin, ¿verdad? Hay un trabajo muy importante que hacer en la escuela. Nosotros hemos venido apoyando al Ministerio de Educación en la implementación de su política de género en un proyecto grande apoyado por Fomilenio y en conjunto con la UCA, en donde hemos provisto de herramientas, de materiales, de capacitación a los maestros para que ellos puedan ayudar a las niñas y a los niños ya desde temprana edad en la escuela a justamente identificar la violencia y hacer planes de prevención de la violencia dentro de las escuelas. Esto es un trabajo muy importante porque si no, pasa lo de el ejemplo que yo ponía de la señora en el bus, cuando ve al acosador mejor se baja del bus o ni siquiera se sube en el bus. No podemos seguir haciendo eso porque eso es como, ¿verdad?, como el avestruz que esconde la cabeza. Tenemos como sociedad, no es solo la señora, es toda la sociedad, que ponerle frente al problema y tenemos que empezar a formar a los niños y las niñas, a las mujeres jóvenes y adolescentes. Es muy importante porque las jóvenes son una de las principales víctimas de las diversas formas de violencia y sobre todo violencia sexual en este país, y a eso se debe que tengamos cifras de embarazo adolescente tan alto en el país, ¿verdad? Que ese es todo otro tema que podríamos hablar otro día. Claro. Pero desde las jóvenes tienen también que aprender a identificar las conductas violentas en sus parejas, ¿verdad? Cuando las empiezan a controlar, que les dicen cómo vestirse, cómo no vestirse, a dónde ir, a dónde no ir, no les dan permiso de salir con sus amigas, no les dan permiso de hacer nada, hay un control total por el teléfono, ¿verdad?, de dónde está en todo momento. O hay situaciones incluso que llevan a la separación de la misma familia, que dicen que las hijas se van y de pronto dicen ya no pueden visitar a la familia porque el compañero de vida, el esposo, no se molesta porque lo hace. Así es, porque eso es parte de la estrategia de la violencia, aislar a la mujer. En la medida en que la mujer esté más aislada, menos puede reaccionar frente a la violencia. Y el hombre se garantiza así, el agresor, tener su control sobre la mujer, ¿verdad? Y tener el control de la situación, por eso la aísla, por eso no quiere que vea amigas, por eso no quiere que vea a la familia, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que hacer mucho trabajo de prevención.
educación, ¿verdad? Y tenemos que enseñar a las niñas, sí, tenemos que enseñar a los niños a no agredir, ¿verdad? Eso tenemos que enseñarle a los niños, que ellos no pueden agredir a las mujeres de ninguna manera, pero también tenemos que enseñar a las niñas que ellas no pueden ser agredidas, que ellas tienen derecho a una vida libre de violencia, ¿verdad? Y que hay instituciones y que hay personas que las pueden apoyar para ponerle freno a ese tipo de situaciones. Ana Elena, en los últimos años, porque estas han sido situaciones que se han dado en los últimos años en El Salvador, hay casos que han sido muy mediáticos de violencia hacia las mujeres. Uh-huh. El caso del elemento de la Policía Nacional Civil, Carla Ayala, por ejemplo, fue un proceso de investigación que comenzó allá por 2017 que y se mantuvo hasta 2020 y que se habló mucho y se habló del calvario que vivió la familia de Carla Ayala buscando los restos de ella y que la encontraron ahí en Usulután. Luego de una investigación, digamos, la persona que cometió el crimen de Carla Ayala aún huye de la justicia, otro buen número fue procesado, pero el caso fue, digamos, muy mediático y sigue todavía en el imaginario porque hay mucha gente que, a pesar de que, digamos, hay gente que ya está procesada y ya está condenada, todavía queda esa sensación de que no se hizo la justicia que se esperaba, porque Carla Ayala, aparte de ser elemento de la policía, era esposa, era madre, era hija, y estos familiares siguen hoy viviendo pues la ausencia de un ser querido, ¿no? Así es, así es. El caso de Carla Ayala es un caso muy emblemático, pero no es el único, lamentablemente, dentro de la policía. Y digo lamentablemente porque esperamos que sea justamente la policía una de las instituciones que tienen que más bien contribuir a garantizar la seguridad de las personas y proteger a las mujeres contra la violencia. Entonces, el caso de Carla Ayala, en efecto, estuvo mucho tiempo, incluso cuando el caso ocurrió, por las circunstancias que se dieron, hubo mucho hermetismo también dentro de la misma policía sobre la situación. Dichosamente, este año hubo ya una sentencia en el caso, que lamentablemente no está todavía el autor material y responsable directo, que se presume es el responsable directo del homicidio de Carla Ayala, pero sí ya hubo sentencia sobre otras personas que estuvieron involucradas, tanto policías como familiares del autor material del feminicidio. Entonces, eso da una buena noticia, porque da una esperanza de que realmente el sistema de justicia en este país está respondiendo, aunque un poco más tarde de lo que hubiéramos deseado, pero está respondiendo ante casos que eran tan desafiantes como este, ¿verdad? Y ha salido una sentencia condenatoria para muchas personas. Y no es la única, hay otro caso también de otra sentencia reciente que se ha dado el mes pasado, en que también se han establecido condenas fuertes para personas en casos de feminicidios. Entonces, a mí esto me da la esperanza de que realmente el sistema de justicia está respondiendo mejor, ¿verdad? Y está ya dando pasos para ir reduciendo esa impunidad que decíamos que ha existido en los casos de, sobre todo, de feminicidios y muertes violentas de mujeres. Y eso ojalá que marque la pauta para que sea la ruta que va a seguir el sistema de justicia, ¿verdad? Haciendo estas condenatorias y ojalá cada vez se puedan dar en menor tiempo, ¿verdad? En el menor tiempo posible, para restituir la confianza de la población en el sistema de justicia y dar esperanza también a las familias que lamentablemente han perdido una vida que ya no la van a poder reponer, pero tienen al menos la mínima, reparación en términos de decir, bueno, por lo menos ha habido justicia, por lo menos se ha condenado a los responsables. Ana Elena, me gustaría que el mensaje de lo que estamos hablando hoy se riegue por todo El Salvador y que por lo menos encienda las señales de alerta en muchos de los hogares. Así porque es. La violencia de muchas veces feminicida se esconde no solo en la familia de más bajos recursos, se esconde en todos lados. De hecho, el primer caso del primer caso de feminicidio que se dio en El Salvador se dio en una de las zonas más acomodadas del país, donde una persona en estado de ebriedad disparó hacia el piso y la bala le pegó en la frente, en este caso a su esposa, y es una persona que también lastimosamente huye de la justicia, ¿no? Y otras situaciones que se han dado y de las que se ha hablado mucho a nivel mediático, el caso de la periodista Carla Turcios, que fue asesinada por quien era el papá de su hijo, quien era una persona que convivía con ella y que aparentemente llevaba una vida tranquila, porque incluso él
A pesar de lo que había ocurrido, va y denuncia la desaparición de la periodista y luego se descubre que fue él el que la había asesinado, el que había llevado pues a su cadáver a lanzarlo a una zona alejada de donde ellos vivían. Luego vimos el caso de la médica que decíamos, es otra situación que se da en una colonia de clase media allá en occidente del país, donde también pues se supone que es una persona, digamos, a nivel académica muy preparada y que podría reaccionar ante una situación de violencia. Claro. El punto acá es, digamos, ¿cuál es el mensaje, cuál es la señal de alerta para las mujeres, independientemente del círculo social en el que se desenvuelvan, sobre esas situaciones que pueden derivar en un asesinato? Así es, sí, yo creo que eso es muy importante, y una fecha como esta justamente tiene ese propósito, digamos, el conmemorar un día como este, 25 de noviembre, Día Nacional e Internacional contra la Violencia de las Mujeres, es justamente la oportunidad para llamar la atención de toda la sociedad. Todos tenemos una responsabilidad en este problema, no estamos ajenos al problema, no es solo asunto de las organizaciones de mujeres o de las feministas o de la policía o de las mujeres agredidas. Es un problema social que todos tenemos que trabajar. Claro. Como decíamos antes, desde la prevención, la detección, tenemos que aprender a detectar los signos de violencia y poner freno a esas situaciones. Tenemos que preparar a las niñas para que no toleren la violencia y a los niños para que no agredan. Y en efecto, como usted dice, la violencia no se da solo en las familias más pobres del país, se da en todos los ámbitos, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, las familias que tienen más recursos económicos también tienen más posibilidades de manejar estas situaciones de una manera distinta, ¿verdad? Pero sí, las que no tienen recursos económicos, pues de ahí tienen que apelar a las instituciones públicas buscando apoyo, buscando ayuda, orientación y buscando proteger su vida, ¿verdad? Entonces, lo importante es pensar que todos tenemos responsabilidad en esto, ¿verdad? En la forma en que educamos a las niñas y los niños dentro y fuera de la casa, en los mensajes que transmitimos, en las conductas que también ven las niñas y los niños que van aprendiendo. Recuerde que todos enseñamos por acción o por omisión, ¿verdad? Lo que yo haga o deje de hacer es un mensaje que yo estoy dando a los niños o a las niñas, ¿verdad? Entonces tenemos que poner atención también a esto. ¿Cómo incide el modelo de familia que tradicionalmente conocemos en este tipo de situaciones? Porque se nos dice, en una familia, en este caso dice, el hombre es el proveedor, es el que trabaja, el que lleva, digamos, la alimentación a la casa. Y la mujer, se dice, es la que se encarga de todo, administrar la casa y cuidar a los niños. Pero vivimos en un mundo totalmente diferente. En este 2020, pues ya hablábamos del teletrabajo, muchas mujeres están trabajando desde su casa, otras pues son cabezas de hogar. Así y es. porque les toca lidiar a ellas solas con la crianza de los hijos. ¿Cómo influye, digamos, este modelo en el que, digamos, un modelo un tanto arcaico, en el que se dice de que el hombre es el proveedor y la mujer, en este caso, la administradora de la casa? Exacto. Y que tiene que, digamos, que cocinar, lavar, planchar y cuidar a los niños? Exacto. ¿Cómo incide esto, digamos, en situaciones de violencia? Sí, exacto. Eso, como usted bien lo dice, ya sabemos que hoy en día eso no funciona. En este país, un tercio de los hogares están encabezados por mujeres. O sea, son hogares en los donde no hay pareja, no está papá y mamá en ese modelo tradicional que se creía que era el modelo perfecto de la familia. Esa no es la realidad. Hoy en día tenemos muchos, muchos hogares encabezados por mujeres donde ella es la responsable de mantener a la familia, de educarla, la responsable de todo, ¿verdad? Hay padres ausentes, hay muchos padres ausentes en las familias. El problema con esto está en que los hombres no asuman su responsabilidad en esos casos, ¿verdad? Ese es el peor mensaje. Por eso yo decía, las personas adultas enseñamos por lo que hacemos y por lo que no hacemos, ¿verdad? Sí. O sea, cuando el hombre evade sus responsabilidades económicas, ¿verdad? Y no atiende las necesidades de sus hijos e hijas, ¿verdad? Y de su familia, pues eso es un modelo que está enseñando también a los niños que vienen para arriba, ¿verdad? O sea, aquí las prácticas que llaman, lo que llamamos las prácticas culturales o socioculturales, son esas, se van aprendiendo, son conductas que las niñas y los niños van aprendiendo y que después van reproduciendo cuando grandes, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner freno a eso, ¿verdad? Independientemente de que la pareja esté o no junta, pues ambos deben tener la responsabilidad sobre la crianza de los hijos y las responsabilidades económicas, porque esos niños y niñas de todos los días necesitan comer, ¿verdad? Y necesitan una casa, y necesitan vestido, necesitan escuela. O sea,
todo esto demanda gastos que todos deberían, ¿verdad?, contribuir a solventar. Entonces, el mayor problema, independientemente, yo para mí lo más importante, ya más concretamente, es independientemente del modelo de familia que tengamos, ¿verdad?, que sea una familia extendida con mamá, papá, abuelitos, o que sea una persona sola con sus hijas e hijos, que normalmente son las mujeres, pero también hay casos de hombres que están solos con sus familias. Lo importante es que no estemos reproduciendo mensajes de desigualdad y de violencia que van a ser aprendidas por los niños y después reproducidas cuando sean grandes, ¿verdad? Lo importante es que basemos las relaciones familiares en el respeto a todos, ¿verdad?, en la satisfacción de las necesidades de todas las personas de la familia, y no generar conductas violentas que van a, ¿verdad?, que pueden redundar en situaciones graves de violencia en el futuro. Hay otro tipo de situaciones que también me gustaría que pusiéramos en perspectiva en esta mañana de 25 de noviembre, y es el hecho de los ingresos. En muchas partes del mundo se siguen quejando de que las mujeres tienen menos ingresos que los hombres, a pesar de a veces de hacer el mismo trabajo. Ese es uno de los puntos. En El Salvador estaba revisando algunos datos donde se habla de que los créditos para vivienda son mucho más para hombres y menos para mujeres. Digamos, ¿cómo analizar esto en el contexto de la violencia y de los derechos de las mujeres? Claro, esa es una de las principales brechas de desigualdad que existen en todo el mundo y también en El Salvador, ¿verdad? A pesar de que las mujeres puedan tener, y esto ya ocurre en casi todo el mundo, las mujeres han accedido a mayores niveles de educación, están mejor preparadas, y eso no les ha garantizado insertarse en el mercado de trabajo en las mismas condiciones que los hombres. O sea, muchas veces para un mismo puesto las mujeres tienen un salario menor. Se estima a nivel mundial que la brecha de salario entre hombres y mujeres para en puestos iguales o similares está alrededor del entre el 18 y el 20%. Acá en El Salvador tenemos como un 18%, que significa que las mujeres reciben de cada $100 que gana un hombre, las mujeres reciben un 82% nada más. El hombre recibe $100, la mujer recibe $82 por el mismo trabajo que están realizando. O sea, ella recibe un 18% menos. Entonces, esta es una brecha de desigualdad que también redunda en violencia, ¿verdad? Que también redunda en violencia porque genera desigualdades que no permiten a las mujeres desempeñarse plenamente, ¿verdad? Aportar a la sociedad y ser remuneradas conforme al aporte que ella está haciendo a la sociedad, ¿verdad? Entonces, estas brechas de desigualdad y estas brechas salariales específicamente son un desafío para toda la sociedad. Esto ocurre mucho en el sector privado principalmente, y ahí es donde nosotros hemos venido, estamos trabajando en una campaña importante con el sector privado, donde muchas empresas del país ya se han sumado, y justamente ese es uno de los desafíos que nosotros les hemos planteado. El sector privado tiene que revisar muy bien cómo sus políticas salariales, ¿verdad?, y cómo reconocer los aportes que las mujeres están haciendo y cómo tener políticas más equitativas en términos de salarios para mujeres y hombres y no generar estas desigualdades que terminan también, que contribuyen lamentablemente a la desigualdad, a la discriminación y que también contribuyen a la violencia. Hay situaciones, como decíamos, muy diversas en el análisis del problema que estamos viendo esta mañana. Ya hablábamos de la violencia feminicida, hablábamos de la violencia económica, hablamos de la violencia reproducida en los mismos círculos familiares. Pero hablemos vayamos mucho más allá a las raíces de toda esta situación. ¿Cómo muchas veces las mujeres se vuelven reproductivas o reproductoras del círculo de violencia? ¿Cómo se vuelven, digamos, ellas pasar de una generación a otra y tal vez, perpetuar el círculo donde la violencia, como decíamos, se naturaliza, incluso desde la misma mujer? Y le pasa esto a sus hijos en el sentido de que dice, bueno, el hombre no puede lavar los trastos, para eso se supone que están las niñas, dicen. Muchas mujeres se los inculcan incluso a sus hijas. ¿Cómo digamos, enfrentar esto? Porque parece que es un círculo que no termina nunca. Así es, y eso hay que acabar, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con el mismo sistema educativo. Usted recuerda cuando todavía hay textos escolares que refuerzan aquella idea de mamá masa, la masa, papá lee el periódico. Esto era como, ¿verdad?, una de textos educativos que en casi todo el mundo, ¿verdad?, con los que aprendíamos a leer y escribir, ¿verdad? Claro. Y eso está reforzando roles estereotipados, ¿verdad? Que usted antes nos decía, ¿verdad?, que la mujer es la principal responsable del trabajo en el hogar y que el hombre trabaja afuera, trae el dinero y en la casa él no hace nada. Pues eso es
el desafío que hoy tenemos en esta sociedad, cambiar ese patrón, entender que las responsabilidades del hogar son de todas y de todos, incluso de las niñas y los niños más pequeños, tienen que tener una responsabilidad en la casa, todos tenemos que aportar a ese trabajo invisible, pero que se requiere todos los días en el hogar, ¿verdad? Desde tender la cama, recoger sus trastos, lavar los platos, barrer en la casa, tender, o sea, hay muchas tareas que en el hogar tienen que ser compartidas. No podemos hoy en día seguir reforzando ese rol de lo que llamamos la división sexual del trabajo, ¿verdad? Entre trabajo doméstico o trabajo reproductivo y trabajo productivo, ¿verdad? Eso ya se tiene que romper. Si queremos realmente construir sociedades basadas en el respeto, en la igualdad, esos patrones, esas visiones de la familia, tenemos que cambiarlas. Ese es un gran desafío y eso no es tarea solo de la escuela, porque es parte de esto se enseña en parte en la escuela, pero también se enseña en la casa y en la comunidad, en la sociedad en general. Ahí es donde yo insisto en que esto es responsabilidad de todas y de todos, ¿verdad? Que no solo podemos decirle que es tarea de la ministra de Educación o tarea del ministro tal o de la otra. No, es tarea de todos. Todos tenemos que contribuir a esto y enseñar respeto, enseñar tolerancia, enseñar igualdad. Eso es una responsabilidad que tenemos también todas las personas adultas, mujeres y hombres, y dejar de estar reproduciendo estos patrones, ¿verdad?, desiguales que solo crean el cultivo para que surja la violencia. Ana Elena, durante muchos años, por lo menos yo he tenido pues contacto con muchos, digamos, círculos donde la gente a veces dice, yo estoy, digamos, y aguanto por mis hijos. Ese es otro factor que es muy común en cuanto a que mucha mujer justifica la violencia y dice, no, pero es que yo aguanto por mis hijos, cuando ellos crezcan tal vez yo voy a tomar una decisión, pero muchas veces esa decisión ya no llega porque o muere, digamos, en su intento por ver crecer a sus hijos, o él, en este caso, la persona con la que convive, en muchos casos las matan, ¿no? Claro, claro. Muchas veces esta, digamos, cuando las mujeres no pueden salir, digamos, de este círculo de violencia, es porque hay dependencia económica y dependencia emocional, ¿verdad? Normalmente, digamos, tampoco podemos juzgar a la ligera a las mujeres que están, claro, ¿verdad?, en una situación de estas y decir, bueno, es que ella, como antes se decía, yo ya no lo oigo y espero que ya no se diga, es que le gusta que le peguen, ¿verdad? O sea, estas expresiones había, no, es que a esa mujer le gusta que le peguen, o solo así entiende, ¿verdad? Expresiones de este tipo que realmente no se justifican y no son ciertas, ¿verdad? O que a veces la mujer dice también, es que yo tuve la culpa. A la mujer se culpa, claro, ella se siente culpable, es que yo tuve la culpa porque yo le reclamé, ¿verdad? Porque el hombre llega tarde, llega borracho, no le da dinero, ella le reclama, el hombre se violenta, la golpea y después ella dice, bueno, es que yo no debía haberle dicho nada, mejor me hubiera quedado callada. Bueno, pero es que ella está reclamando ante una situación también, ¿verdad?, de violencia también. Y después, bueno, eso es el círculo de la violencia, ¿verdad? Y que también puede empezar por manifestaciones muy leves y terminar con el feminicidio, como decíamos, que es la expresión más grave de la violencia contra, claro, las mujeres, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que aprender a detectar esas primeras manifestaciones de violencia y ponerle freno. Y por eso yo decía antes, pero las mujeres para eso requieren apoyo de la familia, requieren apoyo de la sociedad, requieren apoyo de las instituciones, porque es muy difícil para ellas salir solas adelante de esto. Entonces, por eso es que muchas veces ellas, ante la falta de posibilidades, de oportunidades, de apoyo y de recursos, ellas dicen, mejor me quedo aquí, porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo voy a vivir yo con mis hijos? No puedo, ¿verdad? Entonces ellas prefieren aguantar la violencia a romperla porque no tienen recursos para poder romper con ese círculo de violencia. ¿Cuál debería ser la preparación también de quienes reciben las denuncias? Porque muchas veces la persona que recibe la denuncia se convierte, digamos, en casi un juez a la hora de decir, es que no tiene mayor importancia, esto, digamos, y a veces hay casos en los que una persona denuncia una y otra vez y la autoridad no reacciona, ajá, porque a veces la denuncia no pasa de la persona que esté la encargada de recibir el testimonio de, ajá, quien está siendo agredido. Exacto. Bueno, eso es muy importante y eso es algo en lo que hemos trabajado. Todo el personal que atiende violencia contra las mujeres debe ser un personal especializado, debe tener capacitación en derechos humanos para empezar, ¿verdad? Debe tener capacitación específicamente en violencia contra las mujeres, debe conocer el marco legal que hay en el país, debe conocer las instituciones y cómo operan, debe conocer los protocolos que existen en las instituciones para atender la violencia. O sea, realmente tiene que ser un personal especializado porque tiene, en efecto, como usted dice, es fundamental. Si yo acudo a una oficina de la policía para poner mi denuncia
y ya la persona que está recibiendo me denuncia, no me cree y me dice, ah, pero es que usted, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? Cualquier expresión. A hacer valoraciones sobre la situación, a descalificar a la mujer, a expresarle incredulidad, o sea, no le creo mucho. O sea, ya todo esto hace que la mujer se eche para atrás. Si ya es difícil para ella lo que está viviendo y es difícil tomar la decisión de ir a denunciar, si todavía la persona que recibe su denuncia la trata de manera irrespetuosa, despectiva, descalificante, o sea, la mujer se echa para atrás. Entonces, en efecto, tenemos una responsabilidad muy grande con el personal que atiende las denuncias de violencia, ya sea personalmente o por teléfono. Por eso, cuando le comentaba antes que hemos estado trabajando en este tiempo apoyando, por ejemplo, a LISDEMO para que tenga más líneas disponibles en el 126 para que puedan atender a más mujeres, que ese personal esté capacitado, que esté bien formado para poder atender de manera adecuada estas denuncias por violencia. Eso es un desafío, contar con personal especializado y capacitado para atender a las mujeres es fundamental para que arranque, digamos, el proceso en toda esta cadena de justicia que empieza con la denuncia, pero que ahí continúa, ¿verdad?, un largo proceso hasta que haya una resolución final. Ese primer paso es clave, es muy importante. Ana Elena, le agradecemos que nos haya visitado esta mañana. Nosotros como medio de comunicación también nos unimos a la lucha que ustedes están llevando adelante y como sociedad esperemos que esto que hemos hablado hoy cale y que se reduzca este fenómeno que golpea pues, a El Salvador y que golpea al mundo. Esperemos que ese mensaje que usted que nos ha escuchado pues identifique situaciones que no son normales y que le afectan en su vida y que también pues hay círculos que se deben romper. Esperemos que haya quedado el mensaje ahí claro y que no se hable de esto no solo el 25 de noviembre, que se hable todos los días y al fin de que este tipo de mensajes lleguen y que tengamos un crecimiento como sociedad. Así que muchas gracias, Ana Elena, por estar aquí esta mañana. Con mucho gusto, Manuel, ha sido un gusto y hablar de esto y decir que justo hoy estamos vistiendo de naranja, ¿verdad, Manuel? Porque es, nosotros tenemos, Naciones Unidas tiene una campaña que le llamamos la campaña naranja para poner fin a la violencia contra las mujeres, así que donde vean va a haber iluminación de varios edificios públicos y privados emblemáticos en este día, desde ayer inició la iluminación de edificios, así que cuando los vean de naranja van a recordar que es para llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres y cómo todos y todas debemos sumarnos a esta campaña para ponerle fin a este problema social. Andrea, le deseamos pues éxito en sus labores, gracias por visitarnos. Con mucho gusto, gracias a usted, Manuel. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener más información aquí en Noticiero Hechos, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de entretenimiento y también más reportes del tráfico para que usted pues tenga claro qué es lo que va a enfrentar en la mañana de este 25 de noviembre. Continuamos con más de Noticiero Hechos, regresamos enseguida.